En una época en la que se habla de inclusión, de equidad y de generar oportunidades para todos, nos encontramos en Yopal, una empresa privada que viene generando empleo para personas en condiciones de discapacidad. La empresa de procesamiento de agua tiene una planta alrededor de 20 trabajadores. De estos, 4 tienen condiciones especiales, sin que esto haga la diferencia en su rendimiento. Pues principalmente la idea es tener vinculados a personas que tengan una necesidad laboral y poder ofrecerles una oportunidad que puedan tener sus ingresos, que tengan un trabajo digno y pues bien remunerado. Ya son varios los años que la compañía ha contado con el apoyo de este personal en similares condiciones, tanto laborales como económicas. Ahorita cumplo 21 años ya en este trabajo, en esta empresa de agua. He aprendido muchísimo. Los sordos nos hemos sentido muy importantes, puesto que trabajamos igual que los oyentes. Siempre me he compenetrado con mis compañeros sordos. Nuestros jefes, la jefe Diana y el jefe Harold, son muy buenas personas y han permitido que continúe yo, y gracias a Dios, ¿no? Nos integramos bien, ellos aprenden señas, nos jugamos, trabajamos y sí, somos responsables y hay respeto sobre todo. El gerente de la empresa señaló que no se trata de cumplir con ninguna obligación legal. Por el contrario, lo que se busca es que más empresas sigan el ejemplo y generen plazas laborales que le permitan a la población con discapacidad sentirse productivos. Pues, lo primero que hacemos nosotros acá es la inducción a lengua de señas. De alguna u otra forma les enseñamos pues lo básico a la persona nueva que llega, y todos estamos en pro de fortalecerlo. Y en la medida en que uno va practicando y va usando la lengua, pues se va haciendo mucho más fácil comunicarse con ellos. Pero no solo se trata de personas con discapacidad auditiva, también cuenta con desplazados y víctimas de la violencia. Bueno, para mí ha sido al principio un poco difícil, pero ya me acostumbré a ellos. Son personas normal como cualquiera, así como usted o como yo, o sea, entienden. No le veo la dificultad para que los contraten para trabajar, son excelentes personas. El compromiso es tal que durante la cuarentena los trabajadores continuaron laborando, pues hacen parte fundamental del engranaje laboral. Para el administrador de la empresa, lo más importante es contar con personal comprometido con su trabajo, sin distinciones de ningún tipo, pues lo que más busca la población con discapacidad es igualdad de condiciones y no tratos preferenciales. Desde Casanare para Enlace 13 informó Johan Solano.